Un placer, soy Marcelo Gallardo y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Real Season, que será conformado con jugadores del Al Hilal y Al Nasser. A través de un video de 17 segundos, el muñeco Gallardo revolucionó la agenda futbolística, al menos la de enero, porque a través de un breve video no solo anunció que dentro de 2 semanas se dará el primer enfrentamiento del año entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sino que además confirmó que será él quien dirigirá el combinado conformado por las figuras del Al Nassr y el Al Hilal, los dos clubes más importantes de Arabia Saudita. El encuentro se desarrollará el próximo 19 de enero en el marco de la Riyadh Season, un evento patrocinado por el Estado Árabe que se celebra desde 2019, habitualmente desde octubre hasta marzo, y que apunta a promover el entretenimiento y el deporte en la región. Y en ese contexto, tal y como ocurrió en 2022, el MIS de los clubes más poderosos de Arabia Saudita estarán comandados por un entrenador invitado. En esta edición, el propio Gallardo, quien así será protagonista de un evento que tendrá mayor relevancia por la reciente incorporación de CR7 al líder de la Liga Árabe y su cruce contra Messi, con quien el luso mantiene una cordial relación, aun cuando fueron rivales futbolísticos durante más de una década. Por otro lado, Gallardo también volverá a enfrentarse con Lionel Messi como compa de un ataque de Neymar en un combinado poderoso, tal y como le ocurrió en diciembre de 2015 en la definición del Mundial de Clubes, donde fue derrotado 0-3, en la que Lionel Messi ofreció disculpas a los hinchas millonarios luego de convertir un gol.